Saúl Becerra continúa con su misión de recuperar personas con dependencia química y en esta ocasión envió a otro joven que aceptó el desafío de salir de las drogas. Bueno, Saúl Becerra sigue con esta labor que ya está dando frutos y todavía continuamos rescatando personas. Sí, querido Miki, gracias por la oportunidad que me das, hermano. Seguimos esta obra, hermano social. Otro hermanito que Dios tocó su corazón, quiere cambiar de vida. Y está yendo, Miki, ya para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, está yendo a cambiar de vida, hermano, ¿ya? José Luis. ¿Está aceptando el desafío? Claro, para cambiar de vida. ¿Hay voluntad? Claro. ¿Aguantar hasta el final? Hasta el final. Miki, yo le explico a ellos este viajar que no es fácil, no es cosa del otro mundo, simplemente lo que les cuesta es obedecer, ¿no ves? Como te digo, siempre te digo, soy la única persona que me da cobertura, hermano. Tengo mucha solicitud, Miki, mucha solicitud, hermano. Me gustaría que las personas pedir ayuda a la población de cobija, que me ayuden a ayudar, hermano, ya. Que tengan unos pesitos de más, que me llamen. Porque como te digo, te repito, tengo muchas solicitudes, hermano, y para mandar gente. Y el problema son los pasajes, Miki. Son los pasajes, hermano, ya. Me gustaría que alguna persona me diga, Saúl, tengo un pasaje por una persona que no tenga, verdaderamente no tenga. Amén, le decía, hermano, va a ser bienvenido ese pasaje, porque te digo, tengo mucha solicitud, hermano, y gente menor, es una pena. Otra cosa, Miki, quiero comunicarte, hermano, que hay la voluntad, como te dije anteriormente, de abrir un centro acá de los pastores, y hay un pastor que quiere venirse, hermano, acá, que quiere venirse, ya, abrir la obra. Ese pastor abrió la obra ya, hizo un centro en Lima, y se vino, ya dejó la obra hecha. Y entonces toda la predisposición de él para venirse acá, Miki, para hacer la obra acá, abrir un centro en COVID, hermano.